Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Aquí estábamos como cada tarde en el espacio de 4 a 5. Miren, hoy nuestro compañero de labores, José Monegro Gavilán, no podrá estar con nosotros. Lamentablemente, una de sus perlas, una de sus hijas, mi sobrina, mi ahijada, pues, sufrió un pequeño accidente. Esperemos, pues, que la salud de Yolardi Monegro García, pues, se recupere. Que ese accidente sea un simple percance y que pueda recuperar su salud. Está ingresada en el Hospital Marcelino Vélez en Santo Domingo Oeste. Esperemos elevar al Altísimo nuestras oraciones para que Yolardi Monegro García pues recupere su salud después de este percance. Accidente imprevisto, de que su salud pues pueda recuperarse. Bastante interesante las declaraciones ofrecidas por la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Dice Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública, que es cierto, se confirmó el deceso de una persona, de un ingeniero en este caso, un centro médico de la parte alta de la capital dominicana, específicamente en el hospital Marcelino Vélez, se confirmó el fallecimiento de una persona por la famosa gripe H1N1, que hacía tiempo que no se hablaba de esa gripe aquí en República Dominicana, cuando surgió con mucho ímpetu, mucha importancia, que incluso hay vacunas que se pusieron en aplicación, la influenza en Estados Unidos, y que aquí en el país también se hicieron importantes pruebas, vacunas, se vacunó a gran parte de la población para no ser afectada por esta gripe fuera de lo común, fuera de lo normal, la H1N1. Esperemos que esa sinceridad con la que ha actuado la honorable señora ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, pues con esa misma sinceridad, el Estado Dominicano, en el capítulo salud, también busque alternativas, busque cómo enfrentar para que esta enfermedad no gane cada vez más personas, para que no afecte a más personas. Y digo que la sinceridad de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino es sumamente importante, porque esta ministra ha ocupado en dos ocasiones el Ministerio de Salud Pública con éxito, estuvo en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, fue diputada del Distrito Nacional, dijo que el ingeniero fallecido por la H1N1 también padecía otra enfermedad. Importante aclarar todo, porque esta influencia, influenza A y B, causó la muerte de este ingeniero en refrigeración, mientras la otra persona, la farmacéutica Rosa Elvia Robles, diagnosticada con la H1N1, está ingresada a un centro médico privado de la parte alta de la capital dominicana. También dice la ministra de Salud Pública que se contagió por esta enfermedad el señor Ernesto Mateo y otros dos pacientes cuando acompañaron durante el traslado a la capital dominicana y asistieron durante el internamiento al señor Vélez, al ingeniero fallecido por esta enfermedad, el ingeniero José Vélez. Esperemos que el Ministerio de Salud Pública, actuando de manera responsable, pues tome las medidas
de lugar para que esta enfermedad no continúe su propagación en el país. En el país, ¿por qué? Porque es sumamente delicada, sumamente peligrosa. Por otro lado, el honorable señor director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo espera una mejoría en el suministro de agua. Hoy el cielo en la capital dominicana amaneció nublado, pequeño chubasco, pensábamos que iba a llover, que iban a ser las primeras aguas, los primeros aguaceros de mayo, por lo menos en el casco urbano. Sin embargo, esas posibilidades de lluvia se frustraron, la lluvia se alejó y la única que puede garantizar un aumento en el caudal de los ríos, en consecuencia aumentar el depósito de agua en los acueductos, es la lluvia. Es decir, que esta predicción, esta espera del honorable arquitecto Alejandro Montaz, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, pues esperemos que se concreticen y que el suministro de agua potable mejore en la capital dominicana y en las principales ciudades del país. Y digo que justo lo que debía decir, y lo he dicho en otras ocasiones, el arquitecto Alejandro Montaz, es exhortar a la población dominicana, como se ha hecho en otras ocasiones, y tomar medidas precisas y concisas para que se economice este preciado líquido. ¿Por qué? Porque el preciado líquido, el agua, preciado líquido, el líquido por excelencia para mantener la salud, la higiene, pues ese líquido, lamentablemente, muchos compatriotas nuestros, muchos compueblanos nuestros, no tienen conciencia de economizar el agua. Se derrocha agua, se derrama agua al por mayor y al detalle en las principales ciudades del país. El que tiene la oportunidad de tener un depósito o cisterna de agua, pues olvida de que esa agua llega a su hogar o a su edificio o condominio, pero hace falta en otros lugares, en otros hogares que no tienen esas facilidades de acumular agua. Cisterna gigante que tienen los condominios, los famosos tinacos. Entonces, se presenta entonces que un dominicano consume 3 veces la cantidad de agua que le corresponde consumir. Entonces, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, INAPA, Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, y el Corazán, Coramoca, Cora Romana, Cosantiago, pues deberían emprender una amplia campaña de concienciación en la población dominicana para economizar este preciado líquido. Recuerdo muy bien, en la década de los 70, inicio de los 80, un eslogan que caracterizó por muchos años a una estación radial de la frecuencia AM muy popular en ese entonces, que en la voz de un locutor de mucho prestigio de la época, don Pepe Justiniano, que decía: dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Así debería emprender la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y todas las corporaciones que suministran agua potable en la población en el territorio dominicano. Una amplia campaña de concienciación para economizar este preciado líquido que lamentablemente no se valora en su justa dimensión. La gente derrochamos para lavar un vehículo de motor, se usa agua potable en muchas ocasiones, se usa lo que le llamamos aquí los dominicanos una manguera abierta desde el inicio hasta el final del lavado del vehículo. Y no debería ser así. Deberían existir normas, deberían existir restricciones e incluso penalidades, multas a aquellas personas que no economizan este preciado líquido vital para la vida humana, el agua. Comerciales y regresamos en breve con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto. Indudablemente que el tema obligatorio a tratar
en todos los programas de opinión, radio y televisión, es el tema por la situación del Partido de la Liberación Dominicana. La situación que embarga, que arropa, que afecta a la principal fuerza política del país, el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, después de haberse tomado una decisión, la cúpula dirigencial, agrupado en lo que se llama el comité político de esta entidad. Entonces, en medio de esto, pues ya el caos, la incertidumbre, se prevé que pueda seguir ocurriendo en esta entidad política formada por Juan Bosch en el año 1973, 15 de diciembre del año 1973. Entendemos, como hemos dicho en otras ocasiones, que la cúpula dirigencial de esta entidad política debe sentarse, debe convocarse de nuevo otra sección del comité político para tratar todo lo referente a la si procede sí o no la modificación constitucional, y de no proceder, pues, indudablemente, echarse un mea culpa por la aprobación de esta, por la toma de esta decisión de parte del comité político, de esta entidad política, y de proceder también, pues, unificar criterios y entonces iniciar de inmediato el proceso o continuar el proceso ya iniciado de modificación constitucional. Entendemos que la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, una dirigencia madura, el más joven de los que están ahí en ese comité político, sin temor a equivocarme, podría decir que no son los más jóvenes, el honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, el señor Abel Martínez, y también el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, probablemente sean los más jóvenes. Lo demás es recién ingreso al comité político y a la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana. Después, los demás son veteranos políticos, como son el expresidente Leonel Fernández, el actual presidente Danilo Medina Sánchez, la honorable señora senadora y presidenta de esta Cámara, de este organismo cameral, la profesora Cristina Lizardo, el ingeniero Juan Temístico Clemontaz, entre otros, Euclide Gutiérrez, entre César Pina Toribio, Lidio Cadet, todos son políticos de larga data, de mucha lucha en el Partido de la Liberación Dominicana y con mucho tiempo formando parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y quizás sea una de las primeras decisiones tomadas por este organismo que no se ha acatado de inmediato por los demás integrantes de este organismo, comité político, y por los representantes en las cámaras legislativas del partido oficial. Entiendo que extender más esta crisis, esta situación, este episodio que se vive en el Partido de la Liberación Dominicana le hace mucho mal a la entidad política. ¿Por qué? Porque ya de cara a un ambiente político que parece comenzar a definirse en cuanto a las candidaturas que se presentarían para competir con el candidato que elija el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso el último candidato electo, que es el señor Luis Abinader, por un partido que surgió del Partido Revolucionario Dominicano, el PRM, pues ya Luis Abinader ha comenzado a hacer su trabajo. Pero otro partido como el PRD, que tiene ya candidatura definida, lo que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y con posibilidades de sentarse en la mesa de negociación con otra entidad política, y viendo cada vez más el PLD que aliados tradicionales, como el caso de la Fuerza Nacional Progresista, como el caso de MODA, uno de los últimos aliados del PLD, han amenazado o han alertado de que podrían romper el pacto, el acuerdo, la unidad que tienen con el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, que podrían ser excluidos del Frente Patriótico, al lugar también, como informaciones que poseo, que lo ha dicho, pero ya parece que tras batidores, fuera de récord, lo ha dicho, lo ha expresado el bloque institucional socialdemócrata. Entonces, partiendo de ahí, pienso que el Partido de la Liberación Dominicana debe seguir viéndose en el espejo, contemplar acciones concretas para resolver esa crisis. Creo que pronunciamientos como los que han hecho algunos dirigentes de esta entidad política y miembros del comité político no son saludables. Pronunciamientos de bravuconería, de imposiciones, de querer decir que esto es innegociable, que esto es irreversible.
no le hacen bien al ambiente que debe reinar en el Partido de la Liberación Dominicana. Entiendo que la decisión del comité político debe ser acatada, pero debe ser acatada mediante un consenso, ya que no existió el consenso para la aprobación el 19 de abril pasado de esta decisión, sí debe existirlo ya para la ejecución propiamente dicho. Sabemos que ninguna de las fuerzas políticas o las corrientes políticas existentes en el Congreso Nacional de manera independiente garantizan una modificación constitucional. Ni siquiera el Partido de la Liberación Dominicana unificado podría garantizar la reforma constitucional que se ha planteado hacer el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, para permitir la repostulación presidencial. En el caso hipotético de que el Partido de la Liberación Dominicana acuda unido al Congreso Nacional para ya discutir, debatir el proyecto de reforma constitucional, en caso de que acuda unido, le faltarían alrededor de 19 votos para garantizar la reforma constitucional. Si lo hace por separado, los seguidores del presidente Danilo Medina no lograrán modificar una constitución. Si lo hacen por separado los seguidores del doctor Leonel Fernández para bloquear la posible reforma constitucional, ellos solo no lo logran. Tendrían ambos sectores, o el sector que encabeza el presidente Medina o el sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández, para poder garantizar que pase una reforma constitucional o que no pase, tendrían que buscar el apoyo de fuerza extra partido. Buscar el apoyo de los representantes que tiene el PRM en el Congreso de la Nación, en este caso en la Cámara de Diputados solo, o lo que tiene el PRD, porque los reformistas son una cantidad muy exigua, estamos hablando de 7 legisladores que no deciden una reforma constitucional. Pienso que indudablemente debe agotarse el tiempo de la bravuconería, de las rabietas, y debe abrirse un capítulo de la conciliación, de la negociación, para conformar una boleta competitiva de cara al proceso comicial del año 2016, que es el próximo año. Y digo una boleta competitiva, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que partidos grandes, así como el PLD, si no participa de manera unida al proceso electoral, en el proceso electoral, pues corre el riesgo de perder en ciertas comunidades, alcaldías, diputaciones y senadurías. Pero si acude de una manera monolítica, unido como con un solo pensamiento, ¿podría el PLD mantener los escaños que posee en la Cámara Alta, en el Senado de la República, y podría aumentar las curules que posee en la Cámara de Diputados? ¿Y por qué no? También podría darse la posibilidad de que aumenten las alcaldías bajo control PLDista en todo el territorio nacional. Pero para eso tiene que darse lo que se ha dicho en muchas ocasiones, ya la unidad de criterio, como mantuvo el PLD una vez como parte de su disciplina, le llamaban unificación de criterios, se unificaban criterios y se actuaba en base a esa unificación de criterios. ¿Qué falta hace ese gran líder del PLD, ese gran promotor, guía del Partido de la Liberación Dominicana, que lo fue el profesor Juan Bosch? Hace falta, porque incluso él dirigiendo el PLD tuvo que enfrentar crisis, pero salió a camino con el enfrentamiento de crisis, no similares como esta, porque el PLD tuvo la desdicha de que nunca tuvo un gobierno presidido por el fallecido líder de esta entidad política, que lo fue el profesor Juan Bosch. Juan Bosch dirigió los destinos de la nación cuando fue parte del liderazgo del PRD, pero en la vida útil del PLD, 1973 hasta el año 2002, me parece que fue cuando falleció el profesor Juan Bosch, cuando más cerca tuvo del poder el PLD fue en el año 1990. Y justo en ese año 1990, el PLD ganó las elecciones, fue el partido más votado en las elecciones del 90, pero no cobró, como dicen en buen dominicano, no cobró, no ganó el control del poder ejecutivo, sí ganó el control de... conquistó una gran cantidad de escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, hasta el punto de que tenía mayoría, pero como se acercó,
se acercó bastante a ganar el proceso electoral completo y no lo ganó. Entonces esto provocó una crisis donde hubo deserciones, esa mayoría que tenía el PLD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en el cuatrenio 90-94, pues se redujo con las deserciones que se dieron de gente que desertaron del PLD y que años después, 6 años después, volverían al PLD, ya el PLD en el gobierno, a disfrutar las mieles del poder. Entonces, eso es lo que justamente deben pensar, debe pensar la dirigencia del PLD en estos precisos momentos. Un partido con las mieles del poder en gran escala, en disfrute, con las mieles del poder en gran escala, en disfrute, no debe actuar de manera, si se quiere, antojadiza. Debe actuar de manera monolítica, con la unidad ante todo, para garantizar seguir manteniendo el control de la administración pública, el control del Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senadores y Senado de la República, y el control de la mayoría de las alcaldías en el país. El PLD tiene la gran ventaja que ningún otro partido político lo ha tenido en la historia política contemporánea del país. Ningún otro partido lo ha tenido. En disfrute pleno del poder y con una oposición desmembrada que ahora es que comienza a surgir un pequeño embrión que podría dar sorpresa y ese embrión crecer de una manera, si se quiere, importante. Ese embrión que ha comenzado a surgir es el recién electo candidato a la presidencia de la República por un partido de recién, si se quiere, nombradía, de recién formación, que es el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que se forma con los desertores o expulsados del PRD que dirige el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Entonces, estas experiencias deben ser sopesadas por la dirigencia del PLD. Le han puesto todo en bandeja de plata. Hasta hace pocos meses, lo que se hablaba, ¿cuál sería el candidato del PLD? Porque ese es el presidente seguro de la República, hasta hace pocos meses. Ahora comienza a cuestionarse si el PLD, de continuar como va, podría mantener el control de la administración pública. Personalmente, lo dudo. Voy a aplicar la canción de José José, pero lo dudo. Lo dudo porque unidos son más. Un puño cerrado pega más fuerte que un puño abierto, una mano abierta. Entonces, en el caso del PLD, está abriendo las manos para que se escape, para que se vayan muchos valores, muchas personas o muchas ideas importantes que podrían dar como consecuencia seguir generando estrategias para mantener el control de la administración pública. Como dijo un amigo mío que importante dirigente del PLD, siempre ha dado la cara por esta entidad política y se ha mantenido firme ahí, me reservo el nombre por razones de ética, parece ser que gran parte de la cúpula dirigencial del PLD se cansó ya de cobrar cheque a la administración pública. Están desde el 2004, 11 años, cobrando buenos cheques de la administración pública, porque el comité político, los miembros del comité político, no lo ponen un empleito como asistente o director de un departamento, es una entidad gubernamental. La mayoría son directores, generales, ministros, asesores, presidente, en este caso Abel y Cristina Lizardo, de cámaras legislativas, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Entonces, esos son salarios, los más altos salarios de la administración pública, presidente de la República, los más altos salarios de la administración pública. Pero parece ser que ya a muchos de ellos se han cansado ya de servir al Estado, de servir al país a través de las posiciones, y por eso se mantienen de una manera tan radical con posiciones que todo indica, no son, si se quiere, compatibles en el momento. Entonces, para usted poder garantizar un tren de lucha, para usted poder garantizar un triunfo aplastante como estaba preparado el PLD hace 4 o 5 meses, que podía tener la posibilidad de conseguir los 32 senadores y aumentar la cuota que tiene
de diputados, que me parece que son alrededor de 97 diputados, aumentar esa cantidad posiblemente a ciento y pico, 110, 120 diputados. Eso sería sumamente, sumamente, sería un hito en la historia política dominicana. Sería un hito en la historia política dominicana que un partido mantenga durante tres periodos congresuales consecutivos el control de las cámaras legislativas, porque el PLD comenzó a tener control de las cámaras legislativas en el año 2006, las elecciones de medio término en el 2006, reafirmó ese control en el 2010, aumentando, y no en el 2010, que fueron, no fueron unas elecciones cualquiera, recuerden que las del 2010 fueron unas elecciones de 6 años, y que vuelva y obtenga el favor del voto popular a través de las propuestas que se presenten a la consideración de los electores en todo el país para la elección de diputados y senadores, y que aumente, eso sería un hito en la historia, sería único en la historia política de la República Dominicana, como lo ha hecho el PLD. 5 elecciones consecutivas ha ganado el PLD, ningún otro partido lo había ganado en el país. Y parece ser que todos esos éxitos constantes han embriagado a la dirigencia del PLD. No le permiten sintonizar con el corazón del pueblo, no le permiten escuchar el latido de la militancia del PLD que está desempleada. Hay muchísimos, muchísimos militantes del PLD, militantes de verdad desempleados. Por X razones están fuera de la administración pública. Comerciales y regreso de inmediato con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto, saludamos la presencia en los estudios ya aquí temprano. Ayer le pusimos una multa de Elías Ruiz Matú, que estará en breve con ustedes en el Poder de la Tarde. Miren, comentaba con Elías fuera de cámara de que hay pronunciamientos que no le hacen bien a la unidad del PLD, no le hacen bien. Bravuconería, como, y excúsenme la expresión, quizá a los seguidores de él, del indiscreto Juan Temisto Clemontaz. No le hacen bien a la solución de la crisis interna del PLD. Ese Juan Temisto Clemontaz, que fue el que dio a conocer públicamente los resultados de la votación interna del comité político, por primera vez se da a conocer el resultado de una votación interna, porque la metodología que ha caracterizado al comité político del PLD, que la minoría está subordinada a la mayoría. Nunca se dan a conocer detalles de votación, y mucho menos de una decisión tan importante como la que se tomó el 19 de abril, el 19 del pasado mes. Historia en el PLD, histórico en el Partido de la Liberación Dominicana, ese 19 de abril de este año 2015. ¿Por qué histórico? Podría marcar, de continuar la situación como va, podría marcar el destino de esta entidad política de cara al proceso electoral del año 2016. Pero todo parece indicar que hay solución, que se van a entender, participará el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso electoral del año 2016, con una boleta unificada, con una propuesta al Senado de la República, a las alcaldías, a las diferentes diputaciones, a los directores de distritos municipales y regiduría unificada. Una boleta presidencial y vicepresidencial, tal y como se presentó en el año 2012, unificada. Ganó la nominación presidencial del PLD en el año 2012, el licenciado Danilo Medina Sánchez, con un proceso electoral diáfano, claro, transparente e incuestionable. Para ser el candidato en el año 2016, si se aprueba la reforma constitucional, tiene que también someterse al proceso de escogencia interna, someterse al famoso Congreso Elector. El PLD no le llama convención, le llama Congreso Elector, y ser proclamado candidato a la presidencia por esta entidad política. Pero usted puede estar seguro
Seguro usted lo puede escribir, que de ser el candidato nueva vez del PLD, Danilo Medina Sánchez, su acompañante de boleta será una persona cercana al expresidente Leonel Fernández. Si no repite la misma fórmula del 2012, una persona muy cercana al presidente Leonel Fernández. Si por X circunstancia el proyecto de reelección presidencial no triunfa y el candidato del PLD es otra persona que no sea Danilo Medina Sánchez, que sea o puede ser el expresidente Leonel Fernández, usted puede estar seguro que el acompañante de boleta del presidente Leonel Fernández sería una persona muy cercana, colaboradora o colaborador del actual presidente Danilo Medina, porque eso es lo único que da una participación activa en el proceso electoral del próximo 2016. Participación muy activa. ¿Por qué? Porque los partidos en el poder, no pueden darse el lujo de acudir dividido, de acudir con rebatiña, porque ahí está, el PLD tiene un espejo, el PRD. En el año 2004 el PRD asistió a la contienda cívica dividido. Hacía apenas un año y meses que habían expulsado al presidente de esta entidad política, que lo era el licenciado Atuey de Cáncer Jiménez. Hipólito Mejía impuso con el poder del dinero y el poder político que tenía, algo que no era deseable en la población dominicana y mucho menos en el PRD. Impuso la reelección, modificó la constitución en el año 2002, solo en dos articulados para poder garantizar su reposturación y garantizar, entre comillas, la participación como aliado de un tercer partido, otra tercera fuerza política, que lo era o lo fue el Partido Reformista Social Cristiano, que garantizó ahí el apoyo supuesto de reformista, y luego se queda ese pacto establecido y se forma la famosa Alianza Rosada en el 2006, que quedó muy mal parada, la Alianza Rosada. La Alianza Rosada fue beneficiosa para los reformistas, pero no para el PRD. No para el PRD, porque el PRD tuvo que ceder candidaturas ganables para poder establecer esta Alianza Rosada. Entonces, en el caso del PLD, debe verse ahí en ese espejo, y garantizar primero que el Frente Patriótico, se mantenga compacto, se mantenga unido, de que ese Frente Patriótico, esos partidos que son los que grano a grano permiten que se llene el buche de la gallina, porque el PLD de partido a partido ha perdido las elecciones. Las últimas elecciones la ha perdido de partido a partido, solo la ha perdido. Por eso ustedes ven que ahora en la boleta del próximo año 2016, el número uno en la casilla, en la boleta única, será el PRD, que fue el partido más votado en el año 2012. Entonces, el PLD ha ganado las elecciones gracias a esos granitos que han representado las fuerzas aliadas, los partidos minoritarios, que son alrededor de 14 partidos minoritarios, con la posibilidad de que aumente de cara al 2016, si el PLD resuelve ya su situación, como es el caso del MODA, un partido que desde su nacimiento había venido participando aliado al PRD. En el 22 de febrero pasado, pues, anunció su adhesión al Frente Patriótico. Otro partido de los emergentes, de los que han solicitado su reconocimiento, que posiblemente le otorguen el reconocimiento, también tengo informe de que podría participar aliado al Partido de la Liberación Dominicana, porque a nadie le gusta perder. Todo lo que acude a un proceso electoral quieren ganar, pero quieren cobrar también. Entonces el PLD tiene que ver muy bien esto, pensar su dirigencia, qué hacer, pero no pensarlo como pensaba Balaguer, que era el último día de inscripción de candidatura que Balaguer decidía, 31 de marzo, si mal no recuerdo, que es el último día para inscripción de candidaturas. Balaguer decidía, sí, voy a participar a las elecciones, y lo inscribían como candidato. No, el PLD tiene que limar esas asperezas que se han presentado ahora, borrar los posibles motivos para confesión de spot publicitario de la famosa campaña sucia que se hacen al cierre
del proceso electoral cada vez que hay elecciones aquí en la República Dominicana. Comerciales y regreso de inmediato con los minutos finales de Al Punto. Los minutos finales de Al Punto y el prelado católico, el purpurado, Nicolás de Jesús López Rodríguez, pues no se queda al margen de las opiniones emitidas sobre la situación que afecta al partido gobernante, que ya ha comenzado a afectar la economía. Hoy estaba en una casa de cambio, andaba con un amigo, y pregunté a cómo estaba la tasa, valga la redundancia, la tasa de cambio, el cambio del dólar. De ayer a hoy ha aumentado alrededor de 10 puntos. De 10 puntos. Significa, en el momento, me dice el señor, no, si usted puede ahorrar su pesito, ahorroselo en dólares, porque usted sabe cómo es, ya de cara a un proceso electoral, pues, la situación puede cambiar y más. Él no sabe con quién estaba hablando y más con ese batir que hay ahí, esa divergencia que hay al interno del partido gobernante. Entonces, López Rodríguez, el cardenal, no podía quedarse al margen de las opiniones que se han emitido. Dice que confía en que el entendimiento reine en el Partido de la Liberación Dominicana para tranquilidad de esta parcela política y para tranquilidad del país. Pienso que al país le conviene el fortalecimiento de los partidos políticos, pero el partido gobernante también le conviene al país que tenga cierta estabilidad, por lo que decía hace un momentito. El que está en el exterior, el extranjero que quiere venir a invertir aquí en la República Dominicana, si tenía como objetivo venir a invertir 20 millones de dólares en un proyecto que él entiende puede ser viable, que puede ser rentable, dice, bueno, yo voy a comenzar, pero con un 10% de eso, voy a comenzar con 2 millones de dólares, a ver qué pasa. Después puedo continuar invirtiendo en la medida en que queda esclarecido el panorama político. Siempre previo al proceso electoral en el país, por lo menos en procesos electorales antes de los del 96, del año 96, del año 2004, pues se daban ciertas incertidumbres en el panorama político. Gracias a Dios, del año 2002 para acá hemos tenido estabilidad en los procesos electorales en la República Dominicana, tanto en las elecciones cuando se celebraban de medio término como en los procesos para elección de presidente y vicepresidente de la República. Pero, como decía yo en el segmento anterior, nunca antes un país había visto tan afectado la entidad política gobernante, en este caso el PLD, y una entidad política con posibilidades de seguir dirigiendo los destinos de la nación. Esto se expresa en los entes económicos. La prima del dólar, que ahora, justo en estos meses, pues se mantiene estable porque no hay tanta presión por compras de bienes y servicios consumibles como son los que se dan en septiembre, que es lo que es en el mes en que se inicia la compra masiva de los artículos que se van a consumir en Navidades, como son los que se dan en febrero también, y por eso aumentó en febrero, marzo, la compra de los obsequios para Navidad. Son las dos etapas del año en que más fluctúa la prima del dólar. Ahora, decía ayer, pues la prima del dólar estaba a X precio, hoy amaneció con 10 puntos más. Entonces significa eso de que hay cierta incertidumbre en el mercado cambiario, de que hay cierta incertidumbre y que debe tomarse muy en cuenta las acciones del partido gobernante. Las enfermeras protestaron frente al Palacio Nacional en demanda de reivindicaciones. No habían protestas frente al Palacio de Gobierno por reivindicaciones salariales. Ya comienzan a escenificarse protestas por reivindicaciones salariales porque se acerca la contienda electoral. Y detrás de todos estos gremios siempre existe el interés político, el marcado interés político. Dios mediante, mañana a las 4 en punto de la tarde estaré con ustedes en otra entrega de Al Punto. Reitero, Monegro no pudo estar con nosotros hoy por el accidente que sufrió una de sus hijas.
está hospitalizada en un centro médico de la parte oeste de la capital dominicana. Esperemos pues que la salud de Yolardi Monegro García pues, se recupere y que pueda Monegro ya retornar a las actividades cotidianas a partir del día de mañana. En breve, los amigos del Poder de la Tarde estarán con ustedes. Ya como decía a mitad del programa, ya el amigo Elías está con nosotros aquí en los estudios. No se lo pierdan.